Generado revuelo ante los altos índices de criminalidad en el Perú. En ese marco, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, recibirá este lunes autoridades de El Salvador para compartir la experiencia de este régimen de excepción. Ellos obviamente van a transmitir esa experiencia aquí a nuestros técnicos y a todos aquellos funcionarios y a todos aquellos que vienen y que van a participar del mismo, pero sobre todo también es un intercambio de experiencias también como venimos nosotros haciendo desde la parte preventiva y cómo también ellos han venido y han logrado resultados para reducir los índices de delincuencia, de homicidios y de criminalidad. Respecto a las críticas de vulnerar los derechos humanos, remarca que se debe priorizar los derechos de los ciudadanos que sufren asaltos a diario. ¿Pero qué tan factible es aplicar esta medida en el país? Que haber una decisión de carácter nacional que declare ese estado de excepción. Y en segundo lugar, porque las naturalezas del origen del delito son distintas en El Salvador como en el Perú, me parece que no se debería tomar. Y si se toma, no van a tener el suficiente éxito. Puede que hayan habido algunos excesos. Ellos mismos han reconocido que han cometido algunos excesos. Sin embargo, en cuanto a resultados, los índices de delincuencia, de criminalidad y homicidios se han reducido en gran manera. Entonces, esa política implementada por el presidente Nayib Bukele es una política sumamente popular porque ha dado resultados. El experto en gestión municipal Martín de Acevedo indica que más que un plan Bukele, se debe reforzar el trabajo integrado entre los serenos y policías. Los alcaldes son acompañantes del Ministerio de Interior en la represión del delito. El ente rector es el Ministerio de Interior y la policía es la única que puede usar la fuerza pública en el Perú. En tanto, la autoridad de San Martín de Porres sostiene que todos los actores políticos deben unir fuerzas para establecer el plan de control territorial con policías y militares en los puntos críticos del país. Que hay que tener claro de que ningún alcalde sin el apoyo del Estado, del gobierno central y de las instituciones y de los poderes del Estado podría implementar el plan Bukele. Si un alcalde responsable, ¿sí?, no puede decir que puede implementar el plan Bukele si no es articulando, ¿sí?, con los demás entes bajo una decisión política del gobierno central. Cabe señalar que los alcaldes de Los Olivos, San Miguel, Callao, entre otros distritos, se han mostrado a favor del plan Bukele.